Buen día. ¿Qué tal, Serhan? Buenos días. ¿Estás libre? ¿Qué necesitas? Tenemos que hablar. ¿Qué tratas de hacer, tonta? Buen día. Sí, por supuesto, vamos a hablar. De acuerdo. ¿Merve está aquí? Sí, ahí viene. Hola, Arzu, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto encontrarte, casi no te vemos por aquí. ¿Quieres que demos un paseo, nena? Sí, es verdad, casi nunca estoy por aquí. Fui a tirar la basura. ¿La basura? No me digas. Por supuesto, hay que tirar la basura. Si no, se apesta. Es verdad. ¿Y si vamos por un café? Claro, Serhan. Amor, creo que vas tarde para el trabajo. Mira la hora que es. No pasa nada, tengo tiempo. ¿Arzu? Bueno, ya que estoy aquí, ¿podría acompañarlos? Sí, claro, será maravilloso. Estupendo. No sería lo mismo si no estuvieras presente. Escucha, Arzu, si esto se trata sobre el empleo, no te preocupes de nada, ya todo está olvidado. Sé que exageré un poco en esos días, pero tienes que entender, estaba molesto, pero ya todo está bien. Qué amable eres. Estaba segura que no verías esto como una traición. Lamento que las cosas se hayan dado así, pero necesitaba encontrar una forma de sobrevivir. ¿Y el negocio cómo va? ¿Necesitas apoyo? Si tienes alguna duda, pregunta, por favor. No puedo creerlo, Serhan. ¿Vas a disculparle ya? Te robó a un cliente muy importante. No sé por qué dices eso, Merve. Solo tratamos de arreglar las cosas. No es momento para seguir disgustados, ¿verdad? ¿O quieres que sigamos molestos? Claro que no, amiga. No hay motivo para quererlo. Por cierto, escuché lo del robo. Lo lamento. Sí, ese tipo de cosas suelen pasar, Arzu. Gracias por preguntar. Sí, en eso tienes razón. Pero ustedes tuvieron mucha suerte. Qué bueno que Mila no estaba en casa esa noche. Habría sido traumático para ella. De verdad, tuvieron mucha suerte. Incluso las flores de Merve no se dañaron. Porque Merve las adora. Ay, ya no hablen sobre ese tema, ¿sí? Me hace mal recordarlo, Arzu. Al contrario, deberías hablar de eso porque fue algo difícil para ti. Estaba sola. Rachel tampoco estaba en casa. Ay, eso en realidad es una sorpresa para mí. Debió ser difícil, Merve. Supongo que te asustaste mucho. Eres muy considerada. Y sé que te interesa que esté bien. Pero no quiero volver a hablar sobre el robo, ¿sí? Recordarlo me enferma, amiga. Está bien. Ay, ¿por qué tardan tanto en traer lo que ordenamos? ¿Ah? Qué horror, el servicio aquí es muy lento. Serhan, ¿podrías ir a preguntar qué es lo que está pasando? Sí, Merve, ya vuelvo. Te agradezco, amor. Oye, quisiera saber si estás sedienta a causa del estrés, Merve. ¿Qué pretendes, Arzu? Pues entender por qué una mujer rompería el vidrio de su casa para fingir un robo. Le estás ocultando algo a Serhan. Y averiguaré de qué se trata, Merve. Podría suponer que quizá lo hiciste pensando que... Ah, Serhan regresará a casa. ¿O me equivoco? Burku, ¿no es así? No quieres que se mude a tu lado, ¿verdad? Exacto. Está bien. Deja de hablar sobre el asunto del robo y yo evitaré que se muden, ¿de acuerdo? Así es. Creo que
Lo que dices es una buena propuesta. Tendré que pensarlo, Merve. Orsum, sé que estás tratando de hacer. Es un buen trato el que te ofrezco. Será mejor que no lo pienses tanto. Podría expirar la oferta y después te arrepentirás. Si yo fuera tú, no diría ese tipo de cosas, Merve, porque estás en desventaja. Medita bien las cosas, querida Arzu, no seas estúpida. La única que perderá serás tú. Si se lo dices a Serhan, él y yo podríamos reconciliarnos. Sin embargo, si yo no intervengo para que Borku se mude, terminará viviendo a la par tuya. Está bien, Merve. Trato hecho. Solo espero que tú cumplas con tu parte. Aquí tiene, disculpe la tarde. No te preocupes, gracias. Ya viene. Trato hecho, Arzu. Estupendo. Buenos días. Un tiramisú para llevar, por favor. Claro, señora. ¿Qué hacen aquí? Muy bien, señoras. Aquí tienen. Gracias, amor. También Serhan está. ¿Y el trabajo cómo va? Bien, está mejorando. Señora, aquí tiene. Con tal de resolver un crimen es necesario pensar igual que el criminal lo hizo en ese momento. Pero hay que ser astuto para descifrar su plan. Y simplemente Serhan no sospechó de Merve. Arzu sí lo hizo, ¿verdad? Y Pelin igual. La mente de una mujer es diferente. Arzu es ama de casa y observó que las plantas no se dañaron. Pero Pelin podría haber hecho lo mismo con tal de que Tailan volviera a casa. ¡Gracias!